Sommelier es el catador profesional de vinos que tiene a su cargo diferentes actividades dependiendo de la rama en la que se desempeñe. Normalmente trabaja en los restaurantes ofreciendo y sugiriendo vinos, llevando a cabo la selección de los vinos de la cava. En el caso mío trabajo en una vinícola, hay algunos que nos desempeñamos en escuelas para promover también el tema de la sommelería. Algunas empresas, supermercados o cadenas grandes de supermercados, el encargado de compras del área de vinos es un sommelier. Así que el campo es muy muy amplio. En México hay muy pocos sommeliers y muy pocos certificados. Alrededor del mundo, los países que más sommeliers producen son Francia, Italia, España principalmente. Estados Unidos en los últimos años ha producido grandes sommeliers. En México vamos en un buen camino. Tenemos grandes sommeliers en México que nos han dado un poquito de camino adelante y que nos han enseñado mucho para llegar hasta donde estamos el día de hoy. Bueno, en el caso mío yo me encargo de catar los vinos, ofrecerlos a los clientes, ofrecer maridajes, trabajar en conjunto con restaurantes para armar la carta de vinos, poder sugerir qué vinos van con la gastronomía que están teniendo cada uno de los restaurantes, de repente jugar un poquito con los platillos y con los vinos para sacar maridajes no tradicionales o repetir los que ya algunos compañeros han hecho y que han funcionado bien. Me encanta cuando llegan clientes o gente que nos dice que no le gusta tal o cual vino y se vas a degustar y cambian su percepción. Eso me encanta hacerlo, lo disfruto muchísimo. Y por supuesto los maridajes, a quien no le gusta comer y tomar vino, ¿no? Me encanta hacer maridajes, sobre todo maridajes atrevidos, esos que dicen que no se pueden hacer, vinos blancos con carnes o vinos tintos con pescados y mariscos. No son fáciles, pero a veces los hacemos y logramos cosas que nos sorprendemos. Muy importante saber a qué hora del día es, qué tipo de festividad se está llevando a cabo, la edad de la gente. Por ejemplo, me encanta cuando sirves alimentos que tradicionalmente acompañas con cerveza. Hay muchos alimentos, la comida china, la comida japonesa, los sushis o mariscos tradicionales, las tostadas, que regularmente la gente acostumbra a comerlos con cerveza, les pones una copa de champán, que es exactamente lo mismo, es fresco, helado, burbujeante, espumoso, y lo saboreas y se ve 10 veces más elegante y 100 veces más sabroso, ¿no? Esos son los tipos de maridajes que de repente sacan de contexto a la gente. Básicamente yo entré a la empresa, no entré como sommelier, yo entré como gerente de eventos. Yo me encargo de toda la parte de eventos, fiestas de la vendimia y todo eso. Eso es mi trabajo realmente. La parte de sommelier la hago realmente Fue como un plus. Como un plus, sí. Ya después de que me certifiqué, porque no me contrataron para eso originalmente.